Muy buenas noches, tengan todos ustedes en este día 2 de junio del año 2021 a las 8:15 de la noche más o menos, creo que la atiné. Estamos haciendo esta emisión especial, este programa especial para entrevistar a Fidel Villanueva. Él es candidato a diputado local por el Distrito 16 de Ensenada. Y bueno, pues ya hoy es el último día que tienen todos los candidatos para entrevistas, para proselitismo. La campaña terminó y bueno, pues antes que nada, muy buenas noches, Fidel Villanueva. Y pues una campaña corta pero intensa, ¿no? Muy intensa, gracias a Dios, pero también con muchas enseñanzas. 45 días donde aprendes de todo y de todo en un terreno que no conoces. No es igual a la lucha social que una campaña política. Pero yo creo que fue bien recibido el mensaje por parte del candidato Fidel Villanueva. Atrás de él un gran equipo que estuvieron trabajando. No voy a mencionar ninguno porque luego me falla la memoria y sería pues injusto no mencionarlos a todos, pero fue un gran equipo el que estuvo. Y un distrito difícil, un distrito pues muy agreste, ¿no? Y con muchas pues disparejo, ¿no? Hay zonas muy pobres, hay zonas económicamente mejores, pero justamente eso, pues, ¿qué le puedes decir ya en este último día a los electores en cuanto a mejorar el Distrito 16? ¿Cuál sería la propuesta? La propuesta fue muy clara, desde un inicio lo hicimos y quiero resumirlo el día de hoy. La campaña me ha devuelto algo que hace muchos años había perdido, que era volver otra vez con la raza, volver otra vez a repartir volantes, a tratarlos de convencer con el voto. Me recuerdo hace 25 años, cuando en verdad así empezamos en la promesa ahí en Tijuana. Entonces, es volver a tus inicios. Dicen que que nadie escapamos de la naturaleza, de la esencia de lo que somos nosotros. Un terreno donde la gente tenía una idea, yo te puedo decir que en un 50% la gente lo tiene muy claro. Otro 20 en duda y el otro 30 distorsionado. Uh-huh. Y casi los grupos de redes sociales que les gusta estar ahí, son los mismos cuando son los temas diferentes. Me ha devuelto la oportunidad de volver, como te digo, a tener ese contacto, a convencerlos, otros a que me conozcan a su servidor y dejar muy claro que todo mundo le pone atención a los presidentes municipales, a los gobernadores, pero nunca apelan a un diputado porque les conviene. Y en el diputado es el crecimiento del Estado, porque está dividido el Estado por distritos. Entonces, el diputado no hace más que tres cosas, que es gestionar a favor de su distrito, quitar, poner leyes y fiscalizar. Y en la fiscalización está la ganancia. El Distrito 16 es uno de los que recibe millones y millones de pesos por el ayuntamiento, el Estado, la Federación. Entonces, en el Distrito 16, el diputado se hace millonario si no le pones atención. Entonces, te pierden el tiempo en estos dos por muchas cuestiones y al diputadito te lo dejan ahí. Y el diputadito es donde está todo el movimiento. Quiero decirles de que eso lo hemos dicho a la gente, qué es lo que se hace en diputado y que en su caso voy a fiscalizar para que esa lana se quede en el distrito y podamos tener una mejor seguridad, podamos tener realmente la limpieza en las calles, podamos tener realmente el medio ambiente un poquito mejor, la delincuencia se abate por medio de las adicciones y todo lo que en la promesa de campaña les hice, que vienen dos empresarios y un deportista, que por eso es un orgullo como Julio César Chávez, que hicimos un convenio de meter clínicas de adicciones, renovar los anexos, las clínicas, los medios caminos, porque hay un desastre ahí. Clínicas que hasta dentro te venden drogas aquí y no son ni siquiera eso, ni clínicas ni anexos. Y necesitamos, aparte de poner nosotros una clínica, reformar en el Estado para abatir. Ya sabemos que no es con cañonazos, con ellos no se puede, no se puede. Tenemos que abatir la seguridad en los policías y dar las garantías de sus familias, sus seguros de vida que le quitaron los ayuntamientos, los estados, porque ese policía, ¿cómo voy a atrever? Y me dicen, y lo digo textualmente como lo decían, me dicen, oye, güey, ¿cómo quieres que yo le entre ahí si anda una balacera ahí? Porque si ahí le entro y me dan un balazo, mis hijos se quedan sin comer y eso no van a mantener a mi familia por falta de un seguro. Y en fin, renovar
a la seguridad pública, de renovar a los fiscales, que les mando un saludo. Yo sé que no es bronca, es la bronca que tenemos ahorita de los altos funcionarios como bonillenses. Y a lo igual renovar a la policía estatal preventiva y a todos ellos del 116, a los empresarios, a todos los que viven, estoy comprometido a fiscalizar y a traerles buenas cuentas, porque es un proyecto a 6 años. Y lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer bien. Bueno, aunque el diputado dura 3, ¿no? Pero es un proyecto a 6. Sí. Bueno, está bien. No, bueno, sí, es que realmente son tantas las cosas y la gente está... A ver, claro. Todo se entiende. No reelección, ¿eh? A mí sí, me caga eso. Me queda muy claro. Pero ya la ley lo permite, ¿no? Pero pues es estúpido eso, ¿no? Mira, llevamos, ¿no? ¿Y cómo está el distrito? Jodidísimo. De plano, donde si obtienes el triunfo... Tú debes de cumplir una función, pum, y bríncale. Si no, déjalo. O sea, no, la reelección no... Es tonta, ¿no? Bueno, se hizo en este país una revolución, ¿no? Justamente para la... O la reelección. Sí. Se hizo no reelección y ahora volvemos a lo mismo. Sí, Dios, sí, es tonto eso. Entonces ya es un compromiso que no habría, en el caso del diputado Fidel Villanueva, no se buscaría la reelección. No, nosotros estamos hechos para una función. En la promesa tengo 25 años muy quieto ahí. Rechacé 15 años la función pública. Desde Tijuana hubiera comenzado. Mm. Y luego decía una cosa, mi mayor fuerte es Tijuana, no es Ensenada ni Mexicali. En Tijuana permanece mi mayor fortaleza. Y me amo a Tijuana, lo he dicho siempre. Amo Ensenada. Pues yo me hice en Tijuana, al final de cuentas. Pero sí les quiero decir eso, o sea... La reelección es una tontería del tamaño del mundo, que cuando te amañas, pues pregúntale al PT a quién es el, cómo le va, a sí, toda madre. Se enquistan y pues ya no dan resultados, ¿no? Y bueno, y en este sentido, ¿cuál es la percepción? Me imagino que ya ahí en el comité de campaña hubo una evaluación. ¿Qué sacan ya de esto? Que hoy termina la campaña y esperar el día domingo, el día de la elección, ¿no? Mira, es toda la fuerza del Estado para el domingo. Yo las propuestas, lo que les comenté, y usted ya lo sabe. ¿Qué quiero decirles ahora y por eso quisimos hacer esta transmisión? Ya está la radio circulando de que el voto seguro, ¿para qué o acá? Ok, gracias. Ya estamos en las campañas manejando de que sea carro completo. Pues nosotros hemos dejado muy claro que no le des el carro completo porque mira lo que pasa en el Estado. Tienen el poder y puras babosadotas hacen. Uh-huh. El caso de Ana Promes, tengo un año con mis oficinas, con 32 oficinas cerradas. Y aún así no nos han parado, porque quiero dejarlo claro que en Tijuana, Mexicali y Ensenada seguimos afiliando todos los días a la gente. Ahí como burritos, afuera. Con su servicio a domicilio. Portátil, los escritorios y todo este rollo. No nos han parado. Y esto les va a salir caro, ¿eh? Aquí no hay muertos ni hay drogas para que tengan un año nomás por el bonillense ahí atorado. Cerrado. Todo esto va a tener consecuencias, pero esto en su momento. Ahorita lo importante es la campaña que se cierra el día de hoy, que dice que el 116 no te enreden. Te van a dar 4 boletas, de una de gobernador, una de los ayuntamientos, una de diputados federales y otra de diputados locales. Uh-huh. Vengo a decirte que si Dios nos ayuda, tienes que tachear a los diputados locales, donde dice Fidel Villanueva. El de Ana Promex, nos quisieron impugnar eso, uh-huh. Por cierto, no lo lograron los petistas, por cierto, y los priistas también. Entonces, me dice Fidel, el de Ana Promex, ahí hay que tacharle redes sociales progresistas. Te voy a decir una cosa, redes sociales progresistas es un partido nuevo. Sí. Es un partido que tuvimos que trabajar con una estructura, porque es nuevo, o sea, no podía hacer muchas cosas. Tú no tienes que agarrar toda la estructura. Cualquier otra partida tiene sus 10, sus 8 puntos, sus 7. Uh-huh, no tenía nada, pero me dio la oportunidad. Entonces, desde ahí ya comenzamos. No tuve una pre-campaña, no tuve una preparación, no tuve inicio, nada de esto de lo que es cuestiones políticas, siquiera 6 meses atrás. O sea, uh-huh, esto llegó, vámonos y, pues, ¿sabes qué? Va, en serio. Andaba jugando, sí, no, mañana pasado. Pero cuando decidimos y con todo lo que venía, dije, va. Tuvimos que trabajar 6 veces más. Ojo, que lo que teníamos para hacer una estructura, sociedad política, puro novato, o sea, no es lo mismo, me quedó muy claro, el trabajar por la lucha social en contra de un gobierno, uh-huh, a trabajar en una campaña política es otro boleto, pero hoy muchas gracias a Dios porque hemos podido aprender muchas cosas. Y ahorita estamos aquí, estamos arriba, no hay. Y aún si fue una campaña limpia, los dejaba 10-1, te lo juro. Uh-huh. Pero el domingo, todo lo que hiciste en 45 días se va a la basura. Porque estos güeyes
van contra esto. Y tú no puedes competir con una elección de Estado. Pero tú es una cosa, nunca en Anapromes, que esto no es de Anapromes, también quiero dejarlo claro. Esto se llama Redes Sociales Progresistas, Fidel Villanueva, diputado local por el Distrito 16. Pero la enseñanza que nos ha dejado la lucha social, claro, que queda muy claro que este es un proyecto ya para todos, es una sola cuestión. Sabemos, tenemos que hacer estrategia. El dinero no lo es todo para ganar una elección, porque hay cada baboso y bruto. Vamos a tener que trabajar contra todo eso y controlar la fuerza del Estado. Juego unas vencidas con el Estado, no puedes. Pero hay otras formas de ganar. ¿Sabes cuál es la confianza de la raza? Cuidar las casillas y todo lo que ya sabemos, y todas las marrullerías y hasta palazos que hay en la calle. Estamos preparados para todo. Para todo eso vamos a estar preparados. Por eso tuvimos que recorrer lo más que se pudiera en las calles, lo más que se pudieran los semáforos, ahora por cuestiones de la pandemia, grupos chicos, 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 entrevista, sí, entrevista, 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 medios, esto, acuerdos, aquí, allá, mañana, pasa. Tuvimos que hacerlo 10 veces más. Yo voy a llegar ese día como aplanadora. Pero nos vamos a parar. Tenemos que parar esa aplanadora y lo vamos a hacer. Ahorita mencionabas que una cosa es redes sociales, y es así. Otra cosa es el partido Redes Sociales Progresistas. Y otra cosa es Anapromex, ¿no? Y otra cosa es Anapromex, ¿sí? Bien. Pero finalmente el hecho de que tanto el PT, el PRI y Morena hayan querido quitar de la boleta electoral Fidel Villanueva, el de Anapromex, quiere decir que le tienen temor a Anapromex. No, y están preocupados, siquiera no están asustados, han amenazado a esa compañía de tu servidor. Y aprovecho, si algo le pasa a su servidor, a mi familia, hago responsable al cabezón de Bonilla, al PT de Armando Reyes y a la misma Claudia Gatón, la señora, a los tres juntos. Nos dejamos claro, que estoy temblando de miedo, por Dios. Bueno, las amenazas se consideran, pero se les hace frente, ¿no? Digo, y hay que echarle para adelante. Toda la vida, ¿no?, hemos tenido esas broncas, ¿no? Y sí, eso es lo de menos. Pero sí, y bueno, pues algo que haya faltado, que no haya preguntado. Dos cosas, y aquí termino con este mensaje. Agradezco mucho todo lo que sucedió en la campaña. El grupo era chico, se aumentó, se incorporó. La campaña nos ha dejado muchas buenas enseñanzas, con eso ya ganamos, ¿eh? O sea, de ahí ya la historia es diferente. Tenemos una sentencia ganada y vamos a ver nuestras oficinas. Gracias a Dios, gracias a Enrique Acosta, mi abogado. Todo muy bien, vamos avanzando ahí. Anapromex va a crecer más fuerte que nunca por sus propios medios y por su bufete de abogados, punto. Ahí nos veremos la semana que entra para ese tema. A lo que esto respecta, quiero decirles una cosa. Si usted quiere que sigan igual las cosas, vote por el PT en su distrito 16 con Claudia Gatón, Armando Reyes en el 03. Igual. Usted en las calles me dijo otra cosa. No prostituye el voto porque por una caja de cigarros y por un kilo de pollo muy rico, ¿eh?, y 10 cervezas, 3 años se lo van a joder. 3 años. Vámonos con la naturalidad de la vida y de las cosas. Yo no te prometo que el distrito 16 va a tener edificios porque eso es un estúpido mentiroso. Lo que sí te voy a decir es que todo lo que sea la condición pública del alumbrado, del agua que te la cierran, la invasión de tierras y todo lo que ha pasado en el distrito 16, lo vamos a sacudir en 3 años. Anapromes, carro que nos quitan, carro que va para atrás. ¿Qué queremos en el distrito 16? Que los de Anapromes paguen impuestos, claro que sí, porque tienen que pagarlos. Por eso hay 300 diputados, sabemos, regados en estos estados. Son 2 estados, 17 estados, sí, ¿verdad?, en elección. Habemos 300 amigos. Mira, te digo, si estás en Tijuana, en el distrito 5, por favor, vota por Jaime Martínez Veloz de Va por México. Bien. Si es por la presidencia municipal en Mexicali, vota, por favor, por la alianza Va por México. ¿Cómo se llama la candidata? Eva María Vázquez. Eva María. Si vas... Ay, ya no puedo seguir hablando. Traigo el sello RCP. Bueno... Pero es libre, ¿no? Sí, pero bueno. Y la gobernadora Hank, el distrito 16, Fidel Villanueva. Y habíamos 300, ¿sabes por qué? Que nos vamos a unir. Y te quiero decir una cosa, recuerda que el presidente de la República ya tiene la única iniciativa de ley que aceptó hace 2 años, un año y medio, de nosotros y de Anapromex, ¿eh? Gracias a Ricardo Velázquez, un buen morenista. Costa, yo no tengo nada contra Morena. Lo que tengo broncas es con Bonilla y ese Morena que contaminó con esa esperanza de México que no sé dónde quedó. Contra ellos, porque morenistas tengo muchos amigos, ¿eh?
empezando por el presidente, que lo he visto más de 9 ocasiones. Y como presidente 2 veces. Entonces, antes al contrario. Voy a trabajar de la mano del presidente en este distrito, sí, en este distrito de Cobuana. Promes. Lo hemos hecho. Esa iniciativa ya está puesta en sus manos. Queremos que todos los 5 millones paguen con un esqueleto perfecto centralizado en las cuestiones legales y que este 116 tenga todo. Este que salgas a votar, sal a votar. Levántate temprano, no te vas a arrepentir. Y si este 116 vota por servidor Fidel Villanueva de redes sociales progresistas, y a la vuelta de 3 años, me lo vas a agradecer. Dios te bendiga y muchas gracias. Gracias, muy amables por el favor de su atención. Y bueno, pues ya el día de hoy, 2 de junio, terminan las campañas, terminamos con esta entrevista con Fidel Villanueva y el próximo domingo tendremos transmisiones especiales de todo lo que suceda en la jornada electoral. Gracias, pásela bien, hasta pronto.